El estado de Telangana en la India fue declarado en emergencia porque allí las temperaturas durante el día han sobrepasado los 49 grados centígrados. En este y su vecino Andhra han muerto 2.200 personas. Cristina Navarro. Carolina, hay millones de personas padeciendo especialmente por deshidratación. Por eso la cooperación internacional centra sus esfuerzos en conseguir plantas desalinizadoras para llevarles agua fresca. 2.200 muertos es la cifra que manejan las autoridades de India por la ola de calor que ya registra temperaturas de 49 grados. Algunas lluvias que cayeron en el sur del país hicieron pensar que la emergencia se iba a terminar, pero estas solo refrescaron porque el calor sigue presente en el país. Los lugares más afectados son los estados de Andhra y Telangana. Los cocos y las bebidas que tengan a la mano se han convertido en primera necesidad para evitar la deshidratación. Lo mismo ocurre con cualquier lugar donde haya agua, como las fuentes y los riachuelos, donde la gente se baña constantemente para aliviar las altas temperaturas. Según los pronósticos, la ola de calor todavía estará presente los próximos días. Sus habitantes se aferran a la llegada del monzón, los vientos continentales que soplan de sur a norte y traen las lluvias. Por lo pronto, el gobierno indio hace un llamado a la comunidad internacional para que les ayude con unidades potabilizadoras de agua para evitar que sus habitantes mueran insolados.